buenos días, gente. Aquí estamos con otro capítulito más de Castlevania Dawn of Sunrun. Como vengo haciendo en todas las partes, me he ido a farmear almas, ¿vale? No he fabricado ninguna espada porque del sitio que hemos recorrido, desgraciadamente, pues no está ahí, ¿vale? Al menos no lo he recorrido del todo. Todavía hay fragmentos que aún me queda por recorrer. Pero bueno, vamos a ir a como ya mencioné, que como tras matar al bicho de aquí nos había soltado una llave. Es la de abajo. Pero no sé si es por aquí o por aquí. Bueno, de todos modos vamos a subir por aquí. Y vamos a ir ahí, a esa zona. Ya que la del agua no puedo. Así que... De hecho, todavía ni me he fijado cuánto porcentaje tengo de almas, ¿sabéis? Creo que aquí lo dice, ¿no? 46% tengo. Vale, todavía me quedan un montón. Como la bruja, el Yorick, el granjero esqueleto, el Ghoul, Lápida, Quetzalcoatl, Trent, y etcétera, etcétera, ¿vale? Más los que vayamos encontrando. Pero bueno, ya os digo que yo fuera de grabación me las farmearé. Torre del reloj maldita, no todas, eso es cierto, pero sí las que pueda, ¿vale? Coño, qué susto. ¿Solo has llegado hasta aquí? Te lo estás tomando con mucha tranquilidad. ¿Qué quieres decir? Darío es más fuerte después de unirse al demonio de fuego que convoqué para él. Entiendo, ¿ese es tu plan? Soma, atrás. Aquí viene todo Kiske, ¿o qué? Aricado, ¿Julius también? Vuestra presencia no tiene sentido. Ahora nadie puede detener a Darío. La aparición del nuevo señor de la oscuridad es inminente. Julius, noto una fuente de poder mágica que proviene del río. Debe ser Darío. Ve tras él. Yo seguiré a Celia. Vale, Soma. De ahora en adelante, déjanos esto a nosotros. Sí, claro, como que lo voy a dejar a vosotros. Vale, aquí nos salen las medusas también, eso es bueno saberlo. ¿Esto qué es lo que pide? Es una idea. Yo no llevo el ojo. A ver. Ojo espía. A ver qué cantidad de medusas, tío. Aquí cuidadito. Porque no es como está el suelo de pincho, ¿sabes? Vale. Nunca pueden faltar las arpías, macho. La de rareza 2. Joder. Y ese tiene rareza 2 también. Bueno, tampoco tiene mucha rareza. Y este rareza 2 también. Joder con la baba roja, tío. Joder. Vale, yo de aquí vengo, ¿no? Joder, con las medusas, tío. Vale, y esto me une con la parte de... Esto que te estoy viendo venir, ¿eh?
que solo quiero recorrer. Vale, ya hemos abierto una de las entradas. Y seguramente esa mierda de plata pues también habrá que... Y aquí vamos a recorrerlo. ¿Por aquí no he ido yo todavía? Pues no. Mira, aquí me salen dos de esos. No me la haces tu cabeza, mamón. No, tres salen. Tres. Y aquí me llevas... Vale. Quita, coño. ¿A dónde está la pistola? ¿Y tú? Bien. Listo, bueno, esta parte ya está recorrida. Ahora ya sabemos cómo acceder a ella. Fuera. Un une. No sé por qué, pero yo noto lagazos. O menos un poquito de lag sí que noto. No sé por qué es. Es la primera vez que me pasa. Hay que tener cuidado con estas mierdas. Que me petrifican. No se morían de dos golpes eso, porque ahora aguantan tres. Coño, malditos. O sea, yo he subido para aquí arriba, ¿para qué? ¿Para nada? De aquí vengo yo, así que realmente no hay nada. Mira, mira, maldito, me ha hecho gastar todo el mana. Chaqueta de ejército. Si es que yo creo que ya no hay nada. Pues este es el uniforme de guerra. Sí, pero fijaos lo que me baja la defensa, ¿sabéis? Y este lo mismo. No, no me convence, no me convence. Nada, cascarla. Vámonos de aquí. Que me encantan las katanas, ¿sabéis? No. Sí, pues sí, tengo que volver.
¿Y cómo se supone que yo hago ese salto, mamones? Encima, si me hace eso, chungo todavía. Joder. Vale, menos mal, porque sabéis, porque me han quitado un montón de vida. Me han quitado un montón de vida ahí, ¿eh? Y las medusas siguen sin darme su alma, ¿sabéis? Bueno, de hecho, las torres del reloj en los Castlevania, para mí siempre ha sido una de las partes más complicadas del juego. Joder, si es que... Joder, fijaos esto, tío. Esto es como la casa de torturas, ¿o qué, tío? Corre... No, aunque corras, si es que te va a dar. Y este igual. Te dan. Vaya por Dios. A ver. Qué molestas. Ahora lo jodido es saber cómo llego yo ahí arriba, ¿sabéis? Muchos espejos, ¿eh? No llego, Joder. Complicado va a ser subir aquí, ¿eh? Ahí lo tenía casi. Joder. Pero quédate ahí arriba, tío, no te caigas. Mequetrefe Soma. Y ahora van desnivelados otra vez. Vale. Van muy desnivelados. Venga, hombre, ya está. Sello nuevo. ¿Cómo coño? ¡Jo! A ver. Ta, 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 ta. ¡Jo! ¡Qué complicado, tío! A ver. Ta, 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 ta. ¡Oh! Si no me da tiempo, tío. ¿No es así? A ver. Enséñamelo otra vez. Es como yo estaba haciendo, ¿no? Con ratón va a ser jodidísimo, ¿eh? Lo tengo que practicar porque si no... A ver, está... Ta, 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 ta. No, si es que no voy a poder, ¿eh? Qué pedazo de sello más complicado, ¿eh? Pero que es que va a tiempo. O yo lo estoy haciendo mal. O me freno, o quizás... A ver, no puedo manejar el mando y el ratón a la vez, joder.
Yo no sé cómo lo he hecho, ¿sabéis? Pero lo he hecho. A ver. Ahí me he pasado de la raya. No sigue un patrón, ¿eh? De seguimiento como hace ahí. Bueno, algo se intentará, ¿no, chicos? A ver, no, vámonos. Joder. Qué pedazo de sello más complicado, tío, en serio. ¿Esto qué es, tío? ¿Estamos tontos o qué? Yo no sé si esto es todo cabeza de medusas por todos lados, tío. Crea un espacio que inflige daño espiritual. Joder. Bueno, y encima está aquí el jefe, ¿sabéis? Que me da a mí que me va a costar la de Dios matarlo por culpa precisamente de ese sello. Porque tendrá ese sello. Lo que yo digo. No sé, pero eso te ha tenido que doler, muchacho. Y tengo más, porque yo tengo subidas mentales. A ver. A la primera. Detén el tiempo. Qué folla tengo, de verdad. Ahí ha sido mucha suerte, ¿eh? Os lo digo. Que el sello me haya... Oh, joder, que me caigo. Vale, teletransporte. Bien. Vale, podemos seguir investigando por aquí. Y esto me lleva... Vale, pero aún puedo bajar por aquí. Quita, coño. Bichos molestos. Vale, pues ya sabemos para qué sirve este alma. Para detener el tiempo. Si no, ¿y cómo paso yo esto? Es que te obligan a comerte una hostia, ¿eh? Vaya, si hay idea, he estado yo. O sea, que he venido ahí para nada. No, vámonos por allá. Joder, ya verás tú aquí. No, no puedo hacerlo. Vale, aquí necesito... está claro, pero totalmente claro, que algo para volar, ¿sabéis? Vale.
Toma por culo. Podría seguir recorriendo esto. O bien... Es ahí abajo, ¿verdad? Es abajo. Vamos a ir abajo, que es donde se puede utilizar lo de tener el tiempo. Vamos a ir a echarle una visita a Yoko a ver qué me dice. Y a comprar las pociones que he gastado. Pero no veas la katana, la paliza que le ha metido al notas ese, ¿sabéis? ¡Qué cabrón, qué buena! Vas aprendiendo, ¿eh? A ver, nena, ¿qué me dices? Hola, Soma. ¿Qué se te ofrece? No me dice nada. A ver, ¿qué me tienes? Cestus no me interesa. Osafune, que es la que yo tengo, me falta la de Mal. La que yo tengo no, la que yo quiero, pero me falta la de Malachi. Maza. Alabarda, Valkyria. Esto que, dragón blanco. Nada. Me falta la Malachi. Toma, ¿ha venido ese tipo? ¿Qué tipo? Ya sabes, Arikado. Ah, sí, se supone que me está vigilando. No lo tienes fácil, ¿eh? Pero bueno, a cosas más importantes. Yo confío en Yoko, pero ese guaperas de Arikado, ¿crees que a ella le gusta? Sí, pero Arikado no parece estar interesado en nadie. Sí, eso es cierto. Hay que amar y ser amado a cambio, ¿eh? Oye, ya basta, hablemos de negocio. Tú eres el que me sacas tema, tío. A ver, antes de comprar más pociones. A ver si... No vaya a ser que este también la venda. No, este solo vende la masa, Mune. Todo, que te dejen aquí limitadillo, ¿eh? No te puedes comprar... Todo lo que quieras, ¿eh? Vale, listo. Vamos a recuperar la vida. Pues como siga este ritmo, me acabo el juego en un pispa, ¿sabéis? Pero bueno, también tenemos todavía ahí en la recámara el portal Orruin. El de la Mega Drive. Bloodlines, creo que se llama. Y el Super Castlevania 4, claro. Ese también lo grabaré. Pues... Es por aquí. Por aquí abajo. Es que esto es lo que le faltaba al área de horror, ¿sabéis? Una banda sonora, coño, ¿qué dices? Digna de ser mencionada por un Castlevania, ¿vale? Pero es que hay algunos Castlevania que pecan muchísimo en esas cosas, ¿vale? Y este y el área de horror para mí era uno de ellos, ¿vale? Uno era ese, el Harmony of Dissonance. Y otro era este, el anterior a este, ¿vale? Estamos hablando que es de un Castlevania, ¿vale? Si en vez de utilizar banda sonora que, pues yo qué sé, por así decirlo, que sabes que no es muy buena, no es agradable, ¿eh? Al menos, coño, ponle, al menos a mí no me importa, ponle pues, algo, era roja, ¿no? La alma, ponle bandas sonoras antiguas, ¿vale? Si es que la gente le gusta, ¿vale? Tritón lanza un objeto, lanza... Arriba lanza una marioneta, lanza buen, detiene el tiempo. Vale. Es solo para estos ruinos del silencio.
Me voy a quedar con el jabalí infernal. ¿Ves? Esto sí que es una banda sonora, coño. Tú no me salgas encima, mamón. Ah, que hay dos murciélagos aquí arriba. A ver, este no petrifica, este envenena. ¿Qué, tío? O sea, ese movimiento tan random que tiene este bicho es asqueroso, tío. Coño, dejen de salir. Vale, esto me une con la parte de ahí. Vamos a abrirlo. Así, atajos rápidos. Y si no me equivoco, estos esqueletos... No tengo su alma. Ni tengo su alma, ni tengo su objeto. Y creo que para sacar uno de los... Para sacar el 100% de las almas se necesita, ¿sabéis? Es que si no pega, el tío me viene hasta cuerpo a cuerpo, el mamón. Te meto una de estas, tío. Con lo que quita ese golpe. ¿Y aquí nos podemos sentar? Sí. Venga, aquí podríamos recuperar PS si queremos. Pues ahí vais a quedar por chapas. Que sois unos chapas. A ver. Sí, no ha valido. Este para el otro lado. Ahí. Corta ahí. Vale, este lo rompe hasta aquí. Ahí. Listo. Llegaré. Quizá rompiendo esto. Sí, ahí está. Anillo raro. Anillo raro. Anillo comenta la aparición de objetos raros. Pues para adelante. Espera, pero ¿cuánto me baja de defensa, colega? Vale, tampoco me he gastado mucho.
Vale. He entrado por ahí, pero ya hay otra por ahí abajo. Dios. Uf. Julius, estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo? Ya está. Y ese es el legendario Belmont. Uf, habla de lo que quieras. Oye, idiota, me da la sensación de que te puedo dar una lección, pero aún no tengo todo mi poder. La sala del trono de la planta superior. Ibas allí, ¿verdad? Allí es donde saldaremos las cuentas de una vez por todas. Fíjate, es fuerte, sobre todo para mí, que no puedo usar sellos mágicos. Espera, Julius, ¿no puedes usar sellos mágicos? Ajá, ¿y qué? ¿No te he encontrado con monstruos que no podías destruir? No, los destruyo antes de que se recuperen. Nunca ha sido un problema, pero esta vez no creo que eso funcione. Tiene que ser una broma, eso es imposible. Olvídate de mí, puedes irte, estaré bien. Me está esperando, me voy. Cuidado con sus ataques de fuego, puede hacerlo. No me decepciones, vale. Si gente, la gente, colega. No me decepciones, dice. No me saldrá otro jefe por aquí, ¿verdad? Porque hablando en plata, ¿sabéis? No creo que vuelva a repetir la hazaña del... A ver, atácame. A ver, es que si no, no ataca el idiota ese. Y están los de abajo ahí lanzando. Pues sí que hay. Uf, a ver si me vuelve a salir bien, ¿sabéis? Es que está parado. Sí me quitarás, pero yo también te quito, ¿sabes? Y yo me puedo curar y tú no. Qué cabrón te has librado. A ver. Nada, a volver a matarlo, ¿sabéis? Esto es lo que me molesta. De los sellos, ¿sabéis? Fallas el sello y otra vez. Y ahora lo he hecho peor incluso que antes, ¿sabéis? A ver, ¿cuánta vida me vas a quitar? A ver. Nada, me saldrá algún día, ¿eh? Hacer los sellos con... No, no me cojas. Siento por el ratón ahí abajo, chicos, pero... A ver, ya lo quito. Menos mal, coño. Se convierte en murciélago y vuela, y vuela. Esto no.
es lo mismo, el murcielaguito chiquitito como el del otro, macho. No sé, se podrían trabajar un murciélago más grande. Ese maldito esqueleto de arriba me está tocando las pelotas, ¿sabéis? Ahora sí, ahora ya podemos llegar a cualquier zona. Voy a grabar y vamos a dejar ya esta parte por aquí, si os parece, porque ese sí ya me ha vuelto loco. Y nada, espero que os esté gustando. Si es así, comentad, suscribiros, compartir los vídeos. Y nada, nos vemos en una próxima parte. Pues pues nos recorreré todo lo que nos falta por recorrer, porque estoy viendo muchísimas cosas todavía que tengo que recorrer. Algunas unirán a otras, otras no tendrán jefe, pero bueno, allá iremos, ¿vale, chicos? Pues nada, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.